Amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Aquí estamos, haciendo un programa distinto en la televisión argentina, como ustedes saben, intitulado Elemento Vital, que tiene dos competencias. Una competencia latinoamericana de agua, energía, ambiente y minería, que vamos a comenzar inmediatamente, y una historia contada en 12 fotos con chicos de toda la República Argentina. Buenos días, Fernando, ¿cómo estás? Buenos días, Jorge. Nuevamente Elemento Vital. Hoy, en lo que se refiere a los temas de agua, energía y ambiente, vamos a tocar los temas de las enfermedades de origen hídrico, los yacimientos minerales, su clasificación, y la energía undimotriz. Repito, undimotriz, que es una de las energías del mar, una energía renovable, limpia, que está en desarrollo, y sobre la cual van a explayarse los chicos invitados de hoy. No quiero adelantar porque si no vamos a estar dando respuestas a las preguntas que ellos deberán responder. Vamos a presentar a los participantes del día de hoy. Buenos días, Fernanda. Participan de Elemento Vital de Ciudad de San Juan, Franco David Flores, de 17 años. Y de Rospentec Santa Cruz participará Sacha Iván Mielingzuklap, de 17 años. Bienvenidos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Es el momento entonces, Fernando, de presentar al jurado. Exactamente. En primer lugar, a quien representa aquí en Elemento Vital a la Secretaría de Energía de la Nación, la ingeniera Constanza Díaz Girard, a quien tengo el enorme gusto de saludar. Hola, Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos? Muy bien, muy contenta de participar nuevamente como jurado en este programa. El placer es nuestro de recibirte, gracias. Te extrañábamos, Constanza, no solamente por tu belleza, sino por tu inteligencia. Y además estamos preocupados porque la semana pasada estabas enfermita. Sí, estuve 15 días en cama, pero bueno, ya estoy bien y bueno, para adelante. Adelante. El doctor Eduardo Zapetini, un experto en minería que hemos tenido el placer de presentar este año, de conocerlo y de reconocer su inteligencia y también el buen decir y la manera en que nos trata él a nosotros, que no sabemos nada del tema. Bueno, que nos educase, Eduardo. No, por favor. Realmente es un gusto estar aquí representando a la Secretaría de Minería y difundiendo un poco la importancia de la minería y cómo está en el quehacer de la sociedad actual. Y hoy Eduardo tendrá que evaluar las preguntas y respuestas sobre yacimientos minerales. Sí. Natalia Soledad Alonso, nuestra escribana, ¿cómo estás? Todo bien, Fernando. ¿Lista para fiscalizar y que sea todo con transparencia? Así es. Muy bien, muchas gracias, bueno, Natalia. Y nuestro amigo, que no puedo decir que hoy lo vieron con la corbata, porque ha venido con una corbata muy seria, el profesor, el ingeniero Ulises Damián Pepe. Contento por, aparte del programa, por verlos ustedes, ¿no? Si el tiempo lo considero amigos, me gusta verlo. Y yo también. La sensibilidad cierta de este amigazo de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias, entre otros cargos, que ocupa, que dirige el Instituto de Fundación, me está tirando un besito, María del Carmen Vialba, mi amiga de toda la vida. La primera ronda entonces con las preguntas y respuestas estilo múltiple choice, opciones múltiples. Le doy la bienvenida al caballero que viene de la ciudad de San Juan, cuna de Domingo Faustino Sarmiento, nada menos. ¿Cómo estás, David? Porque te dicen David. Franco, sí. David Flores, pero vos preferís David. Sí, sí, muy bien, gracias. ¿Cómo fue que te enteraste de Elemento Vital y cómo llegaste? Fue por una recomendación de una profesora y bueno, nos trajeron hasta acá con el profesor. Vine con el profesor Leiva y con mi compañero Nicolás. Profesor Leiva, ahí está, atrás de cámara, lo hemos saludado. Y es tu suplente, ¿no? Sí. También, compañero. Bien, ¿naciste en San Juan? Sí, sí. Sos sanjuanino de pura cepa. Muy bien, vamos a agradecer al intendente de la ciudad de San Juan, señor Marcelo Jorge Lima, por colaborar con la llegada de David a este espacio televisivo, a Buenos Aires. ¿Preparado? Vamos a empezar. Sí. Tenés las 6 opciones para vos. Primera ronda, empieza San Juan. Ciudad de San Juan. La número 2. La número 2. Muy bien, David, vamos a ver qué opciones, qué posibles respuestas
A ver, ahí están. Mareo motriz, maremotérmica o undimotriz. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál de estas energías del mar que hemos mencionado se basa en el aprovechamiento de la energía térmica producida por la diferencia de temperatura entre la superficie del mar y las aguas profundas? Tenés 30 segundos, David. Tiempo. Esto es producido por la energía maremotérmica. Esa es tu respuesta. Maremotérmica, sí. Dijo David de San Juan. Vamos a ver qué me dice Constanza. La respuesta es correcta. Muy bien, correcto. Empezamos muy bien, Jorge. Así es. Atención, la Patagonia. Atención, Santa Cruz, queridos amigos. Aquí está Saya Iván Mielnik-Suk. Este joven, Mielnik-Suk, también es el apellido. Claro. Claro, dice él correctamente. Y no sé, después le voy a preguntar cómo lo pronuncié el apellido. Tiene 17 años. Saya, le dicen sus seres queridos y amigos. Y está cursando el quinto año en el Colegio Provincial de Educación Secundaria número 34. Buenos días, Saya. ¿Cómo te va, amigo? Bien, bien. Bien, bien, por suerte. Y aprovechando este viaje y viniendo... Vine a este lugar gracias a mi profesor Pablo González. Vine con él y mi compañero Nicolás Rodríguez. Yo me quedé con la parte de preguntas y él quedó con la historia de 12 fotos. Bien. Sayan, ¿naciste en Rospentec? No. Yo soy de Oberá Misiones. Y hace 3 años estoy viviendo en 28 de noviembre y concurro al colegio de número 34 de Rospentec. ¿Desde cuándo estás en este lugar, me dijiste? ¿Cómo? En Santa Cruz, ¿desde cuándo estás? Hace 3 años estoy en Santa Cruz. 3 años. ¿De la Tierra Colorada te fuiste? De la Tierra Prometida a la Patagonia. Ah, qué lindo eso. ¿Y cómo te va en el cole, Saya? ¿Cómo te va en el colegio? Bien, bien, por suerte, bien, un lindo colegio, somos pocos alumnos, las clases se sienten más. Al ser poco alumno en el curso, las clases son mejores, más personalizadas. Bueno. Tengo que agradecer a la persona que hizo posible que estés acá. Vale. Se trata del señor Pérez Osuna, interventor de yacimientos carboníferos fiscales de Río Turbio, y al señor Rubén Pávez. A los dos queridos amigos, muchísimas gracias por ayudarnos a hacer un programa distinto en la televisión argentina. Les mando un gran abrazo. Y como me dice la directora que no hay tiempo, tienes que elegir el 1, la 3, la 4, la 5 o la 6 que te dejó tu amigo David. ¿Cuál eliges? La 4. La número 4, atención Santa Cruz. Las probables respuestas son las siguientes allá. Gemas, no metalíferos, rocas de aplicación. Y la pregunta es la siguiente. Queremos saber... ¿Dentro de qué grupo de yacimientos minerales se incluyen los mármoles? 30 segundos tienes, amigo. ¡Tiempo! Se incluye dentro de las rocas de aplicación. ¿Profesor doctor Zapetini? La respuesta es correcta. Es correcta. Rocas de aplicación. Muy bien. San Juan versus Santa Cruz. Hasta ahora 100% de efectividad. Vamos a una pausa y a continuación la historia en 12 fotos. Después continúa el certamen de agua, energía y ambiente. Pausa. Coto, yo te conozco. Ahora, conocenos vos. Vivimos en un mundo que necesita minerales. Pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Por una minería limpia, segura y sustentable. Lobruno Estructuras, siempre construyendo obras que promueven el crecimiento productivo, educativo y sanitario de todo el país. El lavado de manos sigue siendo la medida preventiva más eficaz para evitar el contagio de enfermedades. Adoptemos este acto simple y sencillo a nuestra vida. Es un consejo de AISA. Segundo acueducto del Chaco, presidente Néstor Carlos Kirchner. Un desafío mayúsculo del Poder Ejecutivo Nacional. 510 kilómetros de cañerías que llegarán a 26 ciudades de todo el interior chaqueño para llevar agua a 350.000 argentinos. Ecosur Bahía, una empresa constructora argentina especializada en sistemas de agua potable y saneamiento. 45 años de permanente actividad, acompañando el crecimiento del país.
Ecosur Bahía construyó la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Campana. Ecosur Bahía, trabajando para mejorar la calidad de vida de la comunidad. OTEC, proveedora de tuberías de PRFB para los grandes acueductos Río Colorado, Trelew Madryn y Centro Oeste Santafesino, entre otros. Cuidando la salud y el medio ambiente de Jujuy. Agua de los Andes Sociedad Anónima, la empresa de los jujeños. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Seguimos en esta competencia latinoamericana de agua, energía, ambiente y minería. Pero ahora, no se lo pierda. Ahora viene una historia contada en 12 fotos. ¿Por quiénes? Por aquellos que viven, han vivido esa historia. Una historia buena. Una historia interesante. Una historia que tiene que ver con el mejoramiento de la calidad de vida de cada uno de ellos solamente, la calidad de vida de cada uno de nosotros. La emoción de escuchar, de ver, de presentar a jóvenes distintos, como diría una vieja telenovela, lo mejor de nuestra vida, nuestros hijos. El agua que llega, se abre una canilla y llega el agua potable que no había. O tal vez el saneamiento tan importante, una cloaca. Y todo eso será contado por 6 jovencitos. Dentro de unos instantes, ya mi compañera, la locutora con mejor dicción que este periodista, Fernanda Roldán, buenos días. ¿Quiénes son los jovencitos que nos visitan? Hoy participan de una historia en 12 fotos de Carro Dilia Luján de Cuyo Mendoza, Camila Florencia Holguín, de 17 años. También nos contará su historia de Carro Dilia Luján de Cuyo Mendoza, Pamela Belén Mancuso Bonafini, de 18 años. De Bedia, Leandro N. Alem, provincia de Buenos Aires, nos contará su historia en 12 fotos, Darío Marcelo Rodríguez, de 16 años. Y de Ranchos, General Paz, Buenos Aires, Joaquín Southwell, de 14 años. También de Ranchos, General Paz, Buenos Aires, va a contarnos su historia, Liwen Santi, que tiene 13 años. Y de Rospentec, Santa Cruz, nos va a contar una historia en 12 fotos, Nicolás Rodríguez, de 17 años. ¿Cómo te va, querido amigo? ¿Cómo estás? Jorge, ¿tu nombre y apellido? Recordame, porque no lo... Matías Cubeli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Bien, bien, bienvenido a los chicos. ¿Y vos? ¿Qué tal, muchachito? Es un gusto verte. ¿Tu nombre y apellido? Jorge, buenas tardes. Diego Plosquenos, un saludo a los chicos. Gracias por venir a participar. Bueno. Y vos, Bonita, ¿cómo te llamas? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Ornella Banciliota. Bienvenidos a todos y, bueno, mucha suerte. Muchas gracias, Ornella. Es el turno. Atención, mendocinos queridos. Y si son de Luján de Cuyo, ni hablar. Aquí está Camila Florencia Holguín y Pamela Mancuso Bonafine, a quien ya invito aquí a presentarse ante las cámaras de todo el país. Vamos a ver. Primero, Camila. Pamela. ¿Qué tal, Pamela? Hola. ¿Qué tal, Camila? Hola. Pamela, terminas el último año, me has dicho, fuera de cámaras. Sí. Muy bien. ¿Y qué vas a seguir estudiando? Ingeniería química. Bueno, te hago doctora en ingeniería también. Gracias. Claro que sí. Cami, vos. Licenciatura en ambiente. Bueno, una gran licenciada y después un doctorado. Máster, todo, hay que seguir estudiando. Seguro. ¿Cómo se les ocurrió presentar este trabajo, contarle al país algunas de sus impresiones e inquietudes sobre acontecimientos que tienen que ver con el mejoramiento de la calidad de vida? Bueno, fue una idea de los profesores que nos brindaron y, bueno, surgió y nos interesó muchísimo porque es algo que nosotros, bueno, de parte de la química nos interesa y de parte del ambiente también. Muy bien. Entonces quiero preguntarte, ¿con quién has venido? ¿Con quién ha venido? Con nuestra compañera Laura Jury, que es una de las que también lo hizo, y nuestra profesora Brusain. Viviana Brusain. Muy bien. ¿Y Liliana qué materia da? Viviana. ¿Viviana qué materia da? Procesos unitarios. Muy bien. ¿Es muy exigente? No, muy buena. Bueno, tengo que agradecer, me dicen. ¿Puedo? A la persona que hicieron posible estar acá. Agarro el papelito y leo. Veamos. Tengo que agradecer, mira vos, al señor Carlos Alberto Puelles, intendente. Carlitos de Luján. Muchas gracias. Y también a las autoridades educativas. Bueno, muy bien. ¿Cómo se llama el trabajo que hicieron? Más agua, mejor vida. Más agua, mejor vida. Todo Mendoza está con ustedes. El país. Esa es la cámara que los está tomando.
Nos vemos, nos escuchamos. Adelante. Bueno, Mendoza es una de las principales ciudades que se encuentra en la Argentina, al oeste, sí, donde se encuentra el distrito de Carrodilla, ubicado al norte de Luján, departamento. Muy famosa por su iglesia, sí, la Virgen de la Carrodilla, de patrona de los viñedos, sí. Bueno, en el 2010 se realizó un censo donde se destaca el aumento de la población un 9% con respecto al del 2001. Y se establecen nuevas necesidades de la población. Al haber un aumento, hay nuevas necesidades. Entonces, el municipio destaca el suministro del agua potable, la recolección de residuos sólidos urbanos y el mejoramiento de la recolección de los residuos cloacales. El municipio, con ayuda del Plan Más Cerca, deciden aumentar el suministro de agua potable, realizando entre la calle San Martín y Juan José Paso una perforación a 250 metros, donde se encuentra el nivel del acuífero, que suministrará a la población 100.000 litros por hora, ¿sí?, que se sumará a la red ya existente que se encuentra en la planta municipal de Luján de Cuyo. Bueno, esta perforación ayudará a unas 15.000 habitantes, ¿sí?, que son 15.000, entre 15.000 y 17.000 habitantes, que se encuentra de la calle Sáenz a San Martín y de Carrodilla a la calle Malavia. A la calle Malavia, que ahí están marcados, ¿sí? Después, dice que la Organización Mundial de la Salud dice que la provincia de Mendoza tiene por habitante un consumo aproximado de 250 litros. Pero como el derroche y el mal uso del agua, se ha detectado que entre 500 y 700 litros está utilizando el habitante de Mendoza. Bien, bueno, ahora voy a hablar yo. Con pequeñas acciones se puede hacer muchísimo. Voy a dar un par de consejos que hacemos. Si nosotros cerráramos el grifo cada vez que nos lavamos las manos, los dientes o lavamos algún utensilio de cocina, estaríamos ahorrando unos 10 litros de agua. Si lavamos con baldes el auto, sí, creo que la mayoría de acá tiene auto, y las veredas, estaríamos ahorrando entre 40 a 70 litros de agua. Sin inundar los jardines y regándolo correctamente, estamos ahorrando 120 litros de agua potable, que es muchísimo. Y si usamos también correctamente el inodoro, estaríamos ahorrando 15 litros de agua. Si nos ponemos a pensar, esta sociedad actual, moderna, demanda mucha cantidad de agua. ¿Qué pasa con eso? Hay que cuidarla, tanto como en calidad como en cantidad, ya sea superficial como subterránea, para poder dejarle lo mismo que nosotros aprovechamos ahora a las generaciones futuras. Entonces, hay que recordar que nadie sabe el valor del agua hasta que el pozo está seco. Por eso hay que cuidar el agua. Felicitaciones. Gracias. Matías, Diego y Ornella, están atentos a cada uno de ustedes. Veo que ustedes los miraban, a veces no miraban mucho la cámara, lo estaban mirando a ellos, a Diego en el medio, pensando que era el presidente del jurado. Bueno, les invito a sentarse, bueno, vamos a ver. Gracias. ¿Cómo sigue? Muchas gracias a ustedes. Supercemento ejecutó más de 1.500 kilómetros de acueductos y plantas potabilizadoras para 3 millones de argentinos. Supercemento, más de 50 años construyendo obras fundamentales para nuestro país. Transportel Patagónica, eficiencia, esfuerzo y avanzada tecnología para apuntalar el desarrollo energético de Argentina. Apart Hotel y Spa Congreso, 71 amplios departamentos totalmente equipados esperan al visitante para que se sienta como en su casa. www.apartcongreso.com.ar. Otoyo, un ambiente acogedor y una cordial atención lo invitan a disfrutar de la mejor comida española. Un restaurante para ir y volver. Segundo Acueducto del Chaco, presidente Néstor Carlos Kirchner.
un desafío mayúsculo del Poder Ejecutivo Nacional a través de Lenosa y el Gobierno de Chaco, ejecutado por Constructora OAS Limitada, Supercemento SAIC y Robela Carranza Sociedad Anónima. Lalo de Buenos Aires, el rincón de la ciudad que mezcla la cocina tradicional porteña con la historia y cultura del viejo boliche de Bachín. Mística, esencia e identidad en un punto de reunión inconfundible. A 50 metros del Congreso, sobre la avenida Rivadavia, Hotel 1 Buenos Aires Suites brinda a sus clientes bienestar y satisfacción durante su estancia. Unión Docentes Argentinos, UDA, desde 1954, acompañando la educación del presente y el futuro del país. www.sindicatouda.com.ar